entonces María del Peiro, el Humey de Palma, el señor Intendente Municipal Francisco Serra, el Vicepresidente Primero del Honorable Consejo Deliberante Gonzalo Racedo, acompañado por el Vice Segundo Gonzalo Martínez, en honor al Cacique Julio de Palma. Que sea un eterno aplauso este espacio generoso, quedará perpetuo en el arte mismo de quien supo ganarse el cariño, el afecto y el amor de toda una ciudad. María del Peiro, esparcirán las cenizas de nuestro querido Julio el Cacique de Palma en este escenario, en el Antonio Acosta, en este festival que tanto amó. Por eso pedimos a las autoridades que acompañen a la familia de Julio el Cacique de Palma a este momento tan especial, que será acompañado, como no podía ser de otra manera, por la palabra, por la poesía. Y en esta cuna de poetas y de cantores tenemos también un poeta joven, monterizo, compañero en la palabra y compañero de Julio, que acompañará este momento con su poesía destinada a Julio el Cacique de Palma. Así, de esta manera, Ángel Cabrera los acompaña con su voz. ¿A dónde fue todo el grito? Tengo nostalgia en la voz. Si la ternura no muere, tampoco el hombre y su don. Noviembre fue el 65 enorme y fundacional, que nombraste a los 400 porteros y eternidad, que se desnuden los años para poderte cantar con el nombre al caído. Si nada lo hace volar, tu palabra encarnada sucede en la identidad, lo colosal del paisaje, tu lumbre y sinceridad. Aquí se rompe lo antiguo con tu cadencia de sol. La noche, un día volar, cuando la luz se partió, así que Julio de Palma, ya con tu alondra te vas a conocer el Parnaso y sepultar la vaquerada. El Señor Julio de Palma.